¿Qué tal? Saludos a los compañeros. Nos encontramos frente al pabellón respiratorio infantil del Hospital Regional de Ciudad del Este. En este lugar donde nos encontramos, justamente vamos a hacer el recorrido que hicieron los delincuentes. Este punto, vamos a mostrar, aquí estacionan su motocicleta. Uno queda con la motocicleta en marcha, el otro ingresa hasta este centro asistencial para asaltar a dos enfermeras que se encontraban sentadas en el servicio de urgencias de este lugar, en esta zona. Vamos a ir mostrando con el compañero Héctor Benítez. Aquí se encontraban las víctimas que fueron asaltadas por un delincuente que rápidamente ingresa con arma de fuego en mano y también intima a todas las mujeres que se encontraban allí. Se apoderan de los, o se apodera del objeto de valor que tenían estas trabajadoras y ya sale de este sitio. Los detalles y por lo menos las características que dieron las víctimas a la Policía Nacional: un joven alto, delgado, estatura alta, decía, con casco protector y arma de fuego. Muchas características no dieron porque también vamos a entender de que es un sitio bastante oscuro en horas de la noche y por sobre todas las cosas también hay mucho movimiento, teniendo en cuenta que hay un flujo importante de pacientes todas las horas y esa es también otra realidad. Falta de seguridad en el Hospital Regional de Ciudad del Este va afectando a varios funcionarios. No es el primer caso que ocurre dentro de los centros asistenciales en Ciudad del Este, especialmente en el Hospital Regional. El reporte de la Policía Nacional compartimos. Anoche dentro del hospital regional, ¿qué es lo que la policía pudo reportar según la denuncia de las víctimas? Sí, exactamente, en la noche ya, ahora casi la madrugada, ya tuvimos un hecho de robo agravado en el pabellón respiratorio pediátrico del hospital regional. Es área exclusivamente destinada para problemas respiratorios de niños, ¿verdad? Y estaban dos enfermeras en el lugar, estaban de guardia, estaban conversando ahí en el lugar. Solamente ellas donde se encontraba ahí, ellas, las dos víctimas, ¿verdad? Y de repente ingresó el asaltante, se juntó su arma de fuego y ya les despojó de sus pertenencias. ¿Qué se sabe hasta el momento del autor, por lo menos algunos detalles que dieron estas víctimas? Según la víctima, algunos detalles, que la característica del supuesto autor, más lo que hasta el momento tenemos, ¿verdad? Que se trataba de una persona del género masculino, delgado y alto. Tenía casco protector en el momento y por eso que no le pudo dar características con precisión para poder identificarle. Pero sí estamos ya realizando las labores de investigaciones correspondientes para poder, aunque sea recabar datos, si es que existe cámara que pudo haber captado imágenes que nos pueda ayudar para poder esclarecer e individualizar a los supuestos autores. También dieron como detalle que otra persona lo aguardaba fuera del hospital con motor en marcha en la motocicleta. Sí, sí, esa es la presunción que ellos manifestaron, porque con el susto no pudieron prácticamente ver todo lo que posteriormente ocurrió. Pero según lo que ellas nos dijo era que había una motocicleta ahí que le estaba esperando, era cuando una vez cometido el hecho, para darse la fuga, abordó la moto y se dieron ya la fuga saliendo ya en la ruta supercarretera. ¿Dentro del hospital de contingencia no hay circuito cerrado? No, en ese área no hay circuito cerrado, pero ahora estamos viendo sobre la ruta, hay, en esa intersección creo que hay cámaras que nos pueda ayudar, aunque sea obtener las características específicas de la motocicleta y posteriormente llegar a los autores. Muchas gracias. Bueno, esta situación que ya llama la atención, justamente la falta de seguridad dentro de los hospitales, no es la única vez, decía yo, porque también ya varios funcionarios fueron víctimas de hurtos de sus automóviles en inmediaciones del Hospital Regional de Ciudad del Este, y este caso que ya también sale de los límites porque ingresan justamente ya en áreas de urgencias del pabellón respiratorio pediátrico del Hospital Regional de Ciudad del Este.
en la zona. No hay ningún circuito cerrado que pueda también facilitar a la Policía Nacional al menos identificar a los ocupantes de esta motocicleta. Es otro llamado que hacen los profesionales, al menos algunos circuitos cerrados para poder también llegar a los responsables de este hecho, porque en realidad ya van varios hechos delictivos sin resolver en la zona del Hospital Regional, compañeros. Bueno, gracias, Joel. Gracias. Información entonces terrible también. Es donde llegan también los asaltos, en este caso, ahí en el este del país. Gracias, Joel. Hasta luego.